danza de la pluma es un baile representativo de un gran número de pueblos de los valles centrales del estado de Oaxaca. Aunque se desconoce su origen y sus creadores, narra la historia de los españoles hacia el pueblo mexica, donde aparecen representados el emperador Moctezuma y Hernán Cortés, acompañado de la Malinche y su ejército español. En sus inicios, la danza de la pluma sirvió como el único medio de difusión acerca del proceso de conquista en México y actualmente es representado por pueblos de los municipios de Xachila y Cuilapan de Guerrero. Originalmente la danza tiene una duración de 3 días, la cual solo se representa de manera íntegra en las fiestas patronales de algunas comunidades de los valles centrales. San Miguel Tlanichico, población perteneciente al municipio de Trinidad Xachila, es un lugar donde sus habitantes se han preocupado en preservar su riqueza histórica y cultural, transmitiendo a las nuevas generaciones esta danza que ha dado fama mundial al estado de Oaxaca. Thank you.
La danza de la pluma es representativa de varias poblaciones de los valles centrales, con lo cual engalanan sus fiestas patronales. Solo en estas ocasiones, a diferencia de las representaciones en la Guelaguetza del Cerro del Fortín, se presenta completa a lo largo de 3 días. La danza de la pluma es un, como les reitero, un acto religioso, un ritual que se lleva a cabo al ídolo de piedra. Representa con el registro espacio de alabanza. La danza de la pluma está compuesto por 9 elementos principalmente, por un Moctezuma, 2 teotiles de puerta, 4 reyes y 2 capitanes, la Malinche española y la Malinche Sihualpila. La danza de la pluma se baila patronalmente en fiestas de 3 días. Primer día se baila registro, espacio, cuadrilla 1 a 5 de primavera y Flor de México. Segundo día, que es el principal día de fiestas patronales, la danza de la pluma empieza nuevamente con registro, espacio, cuadrilla 1, 2 de primavera, danzas, xotis, himnos. Por cada son o baile se lleva un descanso de aproximadamente 30 minutos por cada son. La danza de la pluma es conocida a nivel mundial, digamos, se baila en los valles centrales. La viene bailando Huilapan de Guerrero, Teotitlán del Valle, San Bartolo Coyotepec, San Martín Tilcajete, Xachila. Del barrio de Xachila se derivan varios pueblos y comecinos, que vienen siendo la Trinidad, por supuesto San Miguel, Tlanichico. La danza de la pluma realmente no es de nadie, es realmente de quien la danza. La puede bailar diferentes partes de todo el país. La danza no se baila con los pies, sino con el corazón. Thank you.
El 29 de septiembre de cada año, los habitantes de San Miguel Tlanichico, Xachila, festejan a su santo patrón San Miguel Arcángel. Es ahí donde se mezclan las tradiciones previas a la conquista de los españoles con las creencias católicas, dando como resultado una festividad única en su tipo. San Miguel Tlanichico es un pueblito que está al sur de Oaxaca. Estamos a 33 kilómetros y yendo en carros se alcanza a llegar en 25 a 30 minutos. Colindamos al norte con Cuilapan de Guerrero, al sur con núcleo rural de Guadalupe, al este con Trinidad Xachila y al oeste con Santa Inés del Monte. El promedio de nuestros habitantes son 651. Nosotros pertenecemos como municipio de la Trinidad Xachila y nuestro distrito es Xachila. La mayoría de la gente que aquí en esta comunidad vivimos se trabajan en el campo y se dedican a sembrar el maíz, el frijol, el cacahuate, el chile verde, el miltomate, le llamo miltomate, pero es tomate de cáscara. Es que nosotros celebramos la fiesta anual de nuestro patrón San Miguel Arcángel el 29 de septiembre y ellos en esa festividad es cuando participan, empezando desde la calenda, el primer día que es el 29 y el 30 que es el segundo día, en los tres días participan ellos. Bailando aquí en esta explanada municipal. Antes eran unos jovencitos que ahorita ya están pues creciendo, pero ellos cuando el señor Baltasar Martínez y el señor Lionel Martínez son los que se interesaron mucho para que hubiera danza de la pluma aquí hace muchos años. Entonces cuando ellos los jovencitos ya no quieren a veces por la escuela o por otros motivos bailar, entonces buscan jovencitos, niñitos más pequeñitos para que se vuelva a formar la danza de la pluma otra vez. Ellos traen maestro de danza de la pluma del distrito de Xachila. ¡Aplausos!
Las tantas representaciones históricas que muestra la danza de la pluma es la ayuda que diera la Malinche a los españoles para consumar la conquista de los hombres y las mujeres nativas de México. Thank you.
representa a la española, a la princesa que se fue con Cortés durante toda la conquista. We'll be right back.
A pesar del paso de los años, los pueblos de los valles centrales se preocupan por el rescate y la preservación de su pasado y sus tradiciones, fomentando en los niños y jóvenes la práctica y herencia de esta danza que muestra el origen y la conquista del pueblo mexicano. Porque a mí me gustó desde chiquito y porque me agrada, ¿no?, bailar sobre ellos y porque a mí me nace de mi corazón y creo que a mis compañeros también les gusta, por eso bailamos en la danza.
Los penachos de la danza de la pluma son semicírculos hechos por carrizo, plumas detalladamente de diferentes colores. Lo que viene siendo el color verde significa el campo o el color de la primavera. Blanco significa pureza o dolor. Rojo significa amor o sangre. Está compuesto por 7 cogollos. Tiene aretes y tiene 2 amarraduras que se pone para apreciar al penacho y ponerlo seguramente en la cabeza del danzante. Tiene una cinta que es de tela. Esa cinta se le llama barriquejo. Que no se pierda la tradición y que sigan las demás generaciones bailando. Thank you.
We'll be right back.
se le baila a los cuatro puntos cardinales con satisfacción a la danza, que es norte, sur, este y oeste.